El actor uruguayo vive un presente profesional y personal maravilloso tras el estreno de la cuarta temporada de El Marginal y su romance con la española. Nico Furtado vivió un 2021 muy movido tras quedar involucrado en el Wandagate. El actor viajó a España justo en el mismo momento que la China Suárez y, cuando saltó la infidelidad de Mauro Icardi con la actriz, se conoció que el protagonista de El Marginal había tenido un affair con la China y fue la causa de la separación de la actriz con Benjamín Vicuña. Para apagar todo tipo de rumores con la China Suárez, Furtado tuvo que blanquear su romance con Esther Expósito, la actriz española que es furor en el mundo tras protagonizar Élite. Después que la prensa del corazón los capturara juntos por las calles de Madrid, ambos actores subieron fotos juntos para dejar en claro su relación. La relación entre Furtado y Esther va viento en popa, y la actriz española viajó a Punta del Este junto a Diosito, donde se los vio muy juntos en la playa y en fiestas públicas. Con motivo del estreno de la cuarta temporada de El Marginal, Furtado dio una entrevista a La Nación donde habló de su presente amoroso y su relación con la China Suárez. El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?, le preguntaron. En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Y cerró, corta la bocha, es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso. Furtado no es uno de los actores mediáticos, y cuando le preguntaron por su romance con Esther, el uruguayo fue tajante. De eso no habló, sentenció.